Bueno, muy buenas tardes para todos nuestros oyentes que se conectan a través de nuestras plataformas digitales para escuchar estas entrevistas con nuestro padre invitado en el día de hoy, el padre Camilo Cardoso, sacerdote, capellán, experto en exorcismo, cantante, terapeuta holístico, mentor de vida, guía espiritual, escritor, conferencista internacional y sanador. El tema a tratar hoy es sobre las misas gregorianas. Padre Camilo, muy buenas tardes. Para ti, buenas tardes, mi hermano Julio, y para todas las personas que nos escuchan en el mundo entero a través de las plataformas digitales. Bueno, Padre Camilo, se habla mucho en la Iglesia Católica de ofrecer misas gregorianas. Explíquenos, ¿qué son las misas gregorianas? Las misas gregorianas son una serie de santas misas que tradicionalmente se ofrecen en 30 días consecutivos, tan pronto como sea posible después del fallecimiento de una persona. Estas misas son ofrecidas individualmente por el alma de la persona. La costumbre de celebrar las misas gregorianas por un alma en particular demuestra que hay muchas personas que no están listas para el cielo inmediatamente después de morir y que por eso necesitan el poder interceder del sacrificio de Cristo presente en la Santa Misa. Así, el alma puede continuar su perfección y la gracia que le permite entrar finalmente en unión con la Santísima Trinidad, nuestro Dios, quien es el mayor, el amor más eterno, el mismo amor. Bueno, que nos acompaña también otro padre, gran amigo aquí de la casa, el padre Alex. Padre, quisiera que nos respondiera a la segunda pregunta. Gracias. ¿Por qué debemos orar por los difuntos? Mis queridos hermanos, esa es una tradición antiquísima de la Iglesia, es decir, incluso del Antiguo Testamento. Cuando se oraba por los hermanos difuntos, ya está en el libro de los Macabeos, cuando Judas Macabeo oró por los difuntos caídos en batalla, los compañeros caídos en batalla. Entonces es una devoción muy grande, confiando en la resurrección, dice la palabra de Dios. Y así entonces la Iglesia precisamente durante todos los siglos ha ofrecido las santas misas por los difuntos para ayudarles a ellos que ahora están en un estado que solo el buen Dios sabe, ¿sí?, para que ellos puedan pasar a la realidad de la salvación eterna. Sí, entonces muchos difuntos necesitan de las misas para entrar en la casa de Dios Padre. A veces una realidad. Algunos santos han tenido visiones con los hermanos difuntos y un día estaba el santo ahí orando y un hermano difunto se le acercó y le dijo: mi nombre es tal, sí, digamos, Niacianceno Felipe, ¿sí? Entonces yo quiero que por favor hagas una misa a nombre mío. ¿Y eso por qué?, le preguntó el santo, que era un sacerdote. Y es que un día yo no le di de comer a mis hijos por una falta, mi hermano, gravísima, por supuesto, de no darle comida a sus hijos, no podía pasar a la eterna salvación. Y entonces los difuntos, ellos se refrescan con la oración de los fieles. Los difuntos están esperando que nosotros oremos por ellos, que nosotros los consolemos, que nosotros les demos la salvación. Por eso muy necesarias las misas por los difuntos. ¿En qué momento? En especial cuando fallecen, hacerle la novena de las misas y luego cada mes, por consiguiente, mandarle a celebrar la misa para que no quede la persona olvidada en el recuerdo, sino que siempre esté en nuestro corazón. Bueno, padre Alex, quisiera que nos explicara cuál es el origen de las misas gregorianas. Sí, las misas gregorianas vienen de San Gregorio Magno, un papa en el año 590 al 604 que difundió esta piadosa celebración para orar por las benditas almas del purgatorio. Es decir, estos escritos, él nos testifican que eran 30 misas consecutivas por el eterno descanso del alma de los justos. Un monje que había muerto en el convento de San Andrés de Roma, al final de la última misa, el fallecido se le apareció a uno de sus compañeros monjes anunciándole que había sido liberado de las llamas del purgatorio. Vea qué interesante. Entonces, mis hermanos, desde mucho tiempo atrás vienen las misas gregorianas y son 30. Sí, tengo que invertir, por supuesto, mi hermano. Hay que invertir en mi familiar, en mi amigo, en el que no tiene amparo, para hacerle las santas misas gregorianas y ellos puedan alcanzar la salvación. Bueno, volviendo nuevamente con nuestro padre Camilo, ustedes celebran las misas gregorianas cada mes. Si alguna persona desea mandar a celebrar las misas gregorianas, tanto por vivos
como por difuntos, díganos, Padre Camilo, ¿dónde se pueden comunicar? A ver, que se comuniquen con nosotros al email, al correo electrónico camilosacerdote@gmail.com. ¿Sí? Siempre comenzamos celebración de las misas gregorianas el primero, el día uno de cada mes, durante todo el año y siempre. Entonces, si tú quieres, si no alcanzas este mes, puedes el siguiente mes o el siguiente mes, ¿sí? Puedes apuntar 3 vivos y 3 difuntos. Vivos por proyectos, por conversión, y 3 difuntos también, ¿ok? Este ministerio lo celebramos y lo organizamos con varios sacerdotes de todo el mundo, de Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Reino Unido, España e Italia. Entonces, tenemos sacerdotes que colaboran en este ministerio. Entonces, simplemente contáctanos para preguntar. Son 30 misas seguidas, 6 seguidas que se celebran y son muy poderosas. Atrévete a hacerlo. Bueno, Padre, ya cerrando esta interesante conversación, quisiera que nos regalaras algunas afirmaciones de fe para que se integren en el ADN de las personas que nos escuchan y así puedan pasar al siguiente nivel de su destino. Solamente quiero que me respondan sí, solamente sí. ¿Que sabes lo que significa y lo que es? ¿Que estás libre de brujería, hechicería, de maldiciones? Sí. ¿Que Dios te ama, que te sientes amado por Jesús, que te sientes amado por Dios, que tienes también mucho amor y compasión para dar a este mundo? Sí. ¿Que eres próspero y abundante, que tienes talento, que eres saludable, que eres una persona increíble, una persona hermosa, una persona maravillosa? Sí. Que te sientes también libre de toda herida emocional, de todo dolor, tristeza, que dejas de sentirte víctima y te sientes empoderada. Sí. Creador del universo, yo pido, yo solicito, yo ordeno que cada afirmación de fe se integre en tu ADN para tu mayor y más alto bien. Yo lo creo en fe, ahora hecho está, hecho está, hecho está, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, hecho está. Bueno, que tengan todos un excelente día. Ya estaremos dejando toda la información del Padre Camilo Cardoso, dónde lo podemos ubicar y todo lo que podemos traer para ustedes. Que tengan una excelente tarde. Dios los bendiga. Recuerda que puedes contactar con el Padre Camilo Cardoso al email camilosacerdote@gmail.com. Si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas, si deseas ser próspero y abundante, si tienes depresión y ansiedad y no mejoras, el Padre Camilo te puede ayudar con terapia. Si tu vida no tiene un propósito, si buscas un milagro, si buscas ser feliz, si te sientes triste, si estás pasando problemas en tu matrimonio, si estás enfermo, si has sufrido ataque por parte de brujos, hechiceros, magos negros y has visto tu salud y economía afectada, el Padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino. Recuerda que el Padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe, que es utilizado en procesos de sanación y liberación. Te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio, para protección contra el demonio, contra hechicería y contra los envidiosos. También distribuimos la Cruz de San Benito, patrono de los exorcistas, elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén. Y por último tenemos el medallón gigante de San Benito, hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios, de ruina, enfermedad, envidias y maleficios. El email del Padre Camilo es camilosacerdote@gmail.com. También puedes comprar libros del Padre en internet, en Amazon de tu país. Recuerda que la fe activa el poder de Dios, porque todo es posible si crees. Grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida, en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús. Gracias. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén.